Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de nuestra esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, está siempre con todos ustedes. Encomendamos a nuestros hermanos difuntos en esta celebración, Jaime Efraín Cota Chura, octavo día, Lucila Vivanco de Nobleda, también en su octavo día, Julio Gerardo Béjar Soria, en sus dos años, Rafael Clavijo Mandujano, tercer mes, Amalia Guevara de Clavijo, Augusta Vivanco Araníbar, Juan y Covarrubias de Infantas, segundo mes, Alejandro Salizar Torres, un año y cuatro meses, por Jesús Herrera y por los fallecidos por COVID-19. Pedimos por la salud de la familia Guevara Castro y la familia Vaca Castro, por Ángel Payunca, Valencia, Wilber Rozas Romero, Lucía Candia, Encarna y Familia, y por los afectados COVID-19. Celebramos hoy la memoria de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito. Desde muy joven se dedicó a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Siempre se la ha tenido como hermana gemela de San Benito y por una mujer de entrega constante a Dios. También destaca su amor por las conversaciones santas y su sentido del buen humor. Desde niña había sido consagrada y acostumbrada a visitar a su hermano una vez al año. Murió poco antes que él y fue enterrada en el sepulcro que él, su hermano, había preparado para sí mismo. Debió de nacer en Norcia, al igual que su hermano, hacia el año 480. Y cuando murió fue enterrada en el mismo Monte Cassino, monasterio de su hermano, probablemente entre los años 543 y 547, su muerte el 10 de febrero. Al celebrar hoy esta memoria de la Santa Escolástica, comenzamos nosotros nuestra celebración diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre nuestro, ten misericordia de todos nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Padre, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Escuchamos ahora las palabras de ellos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Bendice, alma mía, al Señor. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo, se las das, y ellos la recogen, abres tu mano, y quedan saciados. Bendice, alma mía, al Señor. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan la mano y ayudan a los que han caído. Esa gente feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio de la buena noticia de Jesús según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, su segundo capítulo del Génesis, el ser humano es una obra maestra de Dios, cogiendo la tierra, modeló la figura de barro, pero le insufló su aliento y le dio vida.
y aunque es una figura quebradiza, sin embargo está apoyada y fortalecida por la presencia de Dios en su vida. Él, con ese amor de Dios creador que hizo al hombre. El paso siguiente fue colocarlo en un jardín plantado al efecto para poder vivir allí y disfrutar feliz de la vida y contemplación de la naturaleza que Dios había hecho con esfuerzo y con gusto. De los árboles sobresalía uno entre los demás y uno que procurara un vigor vital a quien de él comiera, el otro que proporcionaría conocer un conocimiento y poder y si acaso alguien probara de sus frutos. Solo Dios había reservado pues que no comiera de ese árbol de la ciencia y del saber y el conocimiento y del poder. Y al quebrantar esa prohibición implicaría tener que morir. Y ahí la fragilidad del hombre, la debilidad de ser tentado por algo que igualaría o superaría al mismo Dios. De ahí viene cuál es el efecto de no cumplir la voluntad de Dios. En el Evangelio, pues ayer veíamos cómo los fariseos recriminaban a Jesús porque no llamaba la atención a sus discípulos por comer cosas con las manos impuras, no habiéndose lavado las manos. Pero hoy Jesús arremete contra ellos diciendo que no lo que sale de dentro es lo malo, sino digo lo que entra dentro del corazón no es malo, digo en la vida de cada persona, porque los alimentos no pasan por el corazón, mientras que lo que sale de dentro del corazón del hombre es lo que puede ser negativo y malo. Ahí ha descrito el Evangelio Jesús la mancha del hombre, el que puede salir, el daño que puede hacer a sí mismo y hacia su alrededor. Por eso Jesús nos llama la atención sobre el proceder interior, el saber actuar según nuestra conciencia dirigida y dirigida por el Espíritu y Dios. De ahí que la importancia de tener una conciencia recta, adquirir unos principios conforme al Evangelio y de ajustar a esos los valores y la conducta evangélica en nuestras vidas. Sería la mejor garantía para cada uno de saber que nuestro corazón está fielmente unido al de Jesús. Y ahora, antes de acercarnos a la mesa del Señor, nos dirigimos a Dios nuestro Padre y le dirigimos nuestra oración por nosotros y por todos los hombres y mujeres del mundo, para que la Iglesia cada día con más gozo la buena noticia del Evangelio la extienda por todas partes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las órdenes monásticas se vean enriquecidas por intercesión de Santa Escolástica, con nuevas vocaciones y santidad de vida entre sus miembros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes gobiernan los pueblos sean iluminados por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios nos conceda tener un corazón puro y sincero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre todos nosotros para que evitemos toda maldad que sale de dentro y mancha nuestro corazón. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestra Eucaristía haciendo nuestras ofrendas. ¿Qué se puede hacer con 5 panes? ¿Qué se puede hacer con 2 peces? Se pueden hacer muchos milagros. Sin nada nuestro nos guardamos. ¿Qué se puede hacer con 5 panes? ¿Qué se puede hacer
Con dos peces se pueden hacer muchos milagros. Sin nada nuestro nos guardamos. Si hacemos que todo sea de todos como al principio de la creación. Si hacemos que todo sea de todos como al principio de la creación. Oh, 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 de la creación. Oremos. Acepta, Padre, estos dones que como siervos tuyos presentamos en tu altar para celebrar la fiesta de Santa Escolástica, y concédenos que, libres de todos los obstáculos del mundo, seas tú nuestra única riqueza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Padre, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a Santa Escolástica y a todos los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos la grandeza de tus designios. En ello recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos lleno de alegría, proclamando sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres. Hagan esto en conmemoración mía. Este es, Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo.
Jaime Efraín Cota Chura, Lucila Vivanco de Noblega, Julia Gerardo Béjar Soria, Rafael Clavijo Mandujano, Amalia Guevara de Clavijo, Augusta Vivanco Araníbal, Juani Corbarrubias de Infantas, Alejandro Salizar Torres, Jesús Herrera, por los fallecidos de COVID-19 y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y Madre Nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, Santa Escolástica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, porque somos todos hijos e hijas de Dios, decimos con confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Al no poder recibirte ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Padre, que por la gracia de este sacramento y a ejemplo de Santa Escolástica, nos mantengas siempre en tu amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros, hasta que vuelva Cristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos dirigimos a María en este tiempo de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que sean muy felices y que vivan siempre alegres. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Tras los años en mí estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, gracias a Señor. De la alegría, simplemente por no saber de ti. Una vez más, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber.